señor congresista, con todo respeto que se merece, antes que usted sea congresista, los conductores, los autocolitiveros, yo todavía no era dirigente, estuve sentado. Usted pidió el voto diciendo que usted iba a proteger el transporte. Se olvidó. Y eso duele. Cuando muchos de los congresistas van y nos buscan para pedir votos, y cuando entran al Congreso, nos traicionan. ¿Y ahora qué vamos a decir al pueblo? ¿Qué vamos a ir diciendo? ¿Que hemos venido a conversar bonito con ustedes? Estamos diciendo la verdad. No nos maten. No nos maten. Nosotros tenemos que trabajar en libertad, en tranquilidad. Si no sacamos hoy día un acuerdo concreto, si es posible, hacemos una huelga de hambre nosotros, los que somos de la comisión, hasta que ustedes resuelvan ese problema. Ahí vamos a amanecer. Así pasa algún día, dos días, tres días, una semana, vamos a amanecer. Porque no vamos a esperar todavía hay un trámite burocrático que está acostumbrado al Congreso. No vamos a esperar nada. Ya no, al pueblo se le respeta con normas claras y sinceras. No hay que engañar al pueblo. Es momento de salir al frente y decir sinceramente, no tienen voluntad. El pueblo se merece respeto. Si ustedes verdaderamente quieren, hoy queremos que se firme ese documento, que usted va a derogar el rey y que se archive el otro. Ahí nosotros nos vamos a ir tranquilos y mis compañeros también. El pueblo no necesita mesías. El pueblo necesita algo real, concreto. Sí pueden hacerlo, está en sus manos. Y no hay que echar la pelota al otro. Lo que nosotros estamos pidiendo, la derogatoria de la 32-10-8 y el archivamiento del terrorismo urbano. Esa es la petición de los 34 millones de peruanos que hoy día han parado y han marchado pacíficamente. Estamos acá a la espera porque no tenemos ninguna respuesta positiva. Sí, el compromiso del presidente, la cual saludamos, de convocar a junta de portavoces y puedan exonerar de comisión y puedan... Claro, pueden de la comisión. Exacto. Y puedan dictaminar y puedan pasar de frente al debate y hoy se pueda derogar la ley 32.108. Eso es lo que demanda y es una demanda legítima que la población en general está exigiendo. No se van a conformar con la modificación, ustedes exigen no. La derogación. La derogación, ¿por qué? Porque nosotros, muchos de ustedes han visto y ustedes han estado presentes que dicen modificación. ¿Y por qué ellos también quieren modificar? Porque es mucho más fácil derogarla. Si ellos están viendo que es esta ley pro crimen, ¿por qué no lo pueden derogar si es tan fácil? ¿Y por qué a qué tienen miedo a derogarlo? Si el pueblo, los 34 millones de peruanos que hoy día han salido, es para que se pueda derogar esta ley, porque es lo que nosotros necesitamos para la seguridad y puedan articular la fiscalía, la policía y el juez para que puedan sentenciar a todos los... ¿Cuál fue la polémica con el congresista Montoya? Se acercó a ustedes hace unos minutos, existió un intercambio de palabras incluso con usted, que es el representante legal. ¿Qué pasa con... el congresista Montoya, ¿qué les manifestó? ¿Cómo fue el señaló que yo no era responsable de lo que estaba pasando en el país, cuando es absolutamente mentira lo que está diciendo, porque el pueblo no para si algo no es ilegítimo, algo que no lo considere. Y acá nadie tiene una consigna política. Y lo que se está pidiendo es simple, que se deroguen las leyes que facilitan la comisión del delito y que también generen impunidad. ¿Por qué? Porque están que elevan la carga probatoria. O sea, un sicario no puede ser considerado como organización criminal. ¿Por qué? Porque ahora el fiscal tiene que acreditar que ese sicario o esa organización maneje un mercado. Segundo, que tenga una estructura desarrollada. Por favor, ¿por qué elevan la carga?